son más o menos alrededor de 2.500 estudiantes a los cuales nosotros vamos a servir este año. Ahora, sería bueno decirle a la población arequipeña de que este comedor ha sido totalmente refaccionado, con calderos nuevos, cocina nueva. Y por otra parte, hemos hecho que un grupo especial de nutricionistas que trabajan directamente para la universidad supervisen que la calidad de los alimentos y sobre todo la cantidad de calorías, proteínas, grasas, tengan la cantidad exacta para que puedan nutrir a nuestros amigos estudiantes. El comedor universitario, por parte de esta gestión, hemos considerado que ha sido algo importante y tras la apertura ahora están habiendo alrededor de 2.000 beneficiarios con este beneficio que da la universidad. ¿Para qué? Para que estos puedan nutrirse de manera adecuada, ¿no? Porque la universidad busca lo que viene siendo el bienestar del alumno. Considero que el almuerzo ha sido bastante nutritivo, ya que hemos visto que está dividido en sectores, ¿no? Por ejemplo, como son los carbohidratos, las proteínas, la fruta, que es muy importante en la dieta alimentaria de un estudiante universitario, asimismo como el agua, y también ha estado añadir que estaba muy rico. Y la bienvenida de hoy ha sido muy oportuna porque se ha contado con la presencia del rector, vicerrector, académico y algunos decanos. Eso se compromete, ¿no?, a tener una participación de ellos hacia los estudiantes.